A nombre y cargo. Octavio Serna, secretario de la Delegación Cerro Colorado. Señor, vemos que se está llevando a cabo una macrojornada aquí en la Delegación del Cerro Colorado. ¿Sí nos puede explicar en qué es lo que se está haciendo? Claro que sí, con mucho gusto. Nos ha instruido el señor alcalde, Carlos Bustamante, y en esta ocasión nos corresponde la macrojornada, donde hemos convocado a la ciudadanía de esta demarcación, aquí en la unidad deportiva de la prisión Guaycura, donde esperamos el día de hoy alrededor de 2.000 personas. Tenemos una jornada médica asistencial, donde si te das cuenta, ya tenemos compañeros vecinos de las diferentes colonias, donde se les van a hacer entregas de despensas, servicios médicos, se les va a dar atención en diferentes áreas, de todas las dependencias de esta ayuntamiento. ¿Cada qué tanto tiempo se vienen llevando a cabo estas macrojornadas? Las macrojornadas son constantes en todo el ayuntamiento. En esta ocasión nos corresponde, en esta fecha 13 de junio, nos corresponde a la demarcación Cerro Colorado. Nosotros volveremos a tener otra macrojornada en meses posteriores. Mas, sin embargo, nosotros como delegación llevamos a cabo jornadas comunitarias todas las semanas de todo el año, pero en particular esta macrojornada que tuve de una asistencia de 2.000 personas es cada 3 meses. Principalmente, ¿cuáles son los servicios que se les vienen dando en esta ocasión? En esta ocasión tenemos nosotros todos los servicios del ayuntamiento, mas sin embargo, los más importantes como son los servicios médicos, a través de servicios médicos municipales, tenemos registro civil, tenemos servicio de cobro de predial, tenemos todo lo que es la cuestión deportiva, tenemos todo lo que viene siendo el servicio asistencial de desarrollo social municipal, así como todas las áreas de la misma delegación. Tenemos en este momento también, por parte del Instituto Municipal del Deporte, un torneo deportivo que se está llevando aquí conjunto con la macrojornada. Muy bien, muchas gracias.